Ministerio del Interior. Simplemente manifestar la hermandad y la solidaridad del pueblo colombiano con el Ecuador, porque nosotros tuvimos colombianos víctimas acá. Hemos realizado un trabajo intenso también en estas dos semanas posteriores al terremoto. Entonces, son los momentos difíciles donde se encuentra ese tipo de colaboración y de solidaridad. Yo he agradecido a las autoridades ecuatorianas que han sido muy colaboradoras en el tema de localización de compatriotas colombianos que preocupaban a sus familiares en Colombia, de venir a manifestar ese apoyo de Colombia al pueblo ecuatoriano y agradecer y testimoniar una vez más que somos un solo pueblo y las fronteras son un hecho relativamente artificial frente a la dinámica del relacionamiento entre las naciones. Palabras solo de incentivación, de motivación al pueblo ecuatoriano en estos momentos difíciles. Es donde se conoce la naturaleza de lo que estamos hechos, y el pueblo ecuatoriano es un pueblo luchador y guerrero, también con aporte de los colombianos. Antes que recibiendo el agradecimiento por parte del gobierno colombiano en esta gran tarea que ha hecho más que todo el Estado ecuatoriano para brindar ayuda a las personas que más lo necesitan luego de esta tragedia que ha ocurrido específicamente en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Primero también emitir nuestro más sincero agradecimiento al gobierno colombiano, a todos los organismos internacionales, a todas y cada una de las personas que conforman las instituciones que están hoy presentes, no solo en este evento, sino presentes en estas dos principales provincias que fueron las más afectadas, puesto que cada uno de los esfuerzos individuales que han puesto ustedes ha permitido el día de hoy tener ya una recuperación pronta y un futuro mucho más alentador para los ciudadanos tanto de Pedernales, los ciudadanos de Manta, de Puerto Viejo, de Esmeraldas, de Muisne, en general de todo el país. Estamos siempre dispuestos para también, en el momento que ustedes lo requieran, apoyar de la misma forma que lo han hecho, con inmediatez, con oportunidad, con sinceridad y sobre todo con solidaridad al pueblo colombiano. A nombre del gobierno nacional, no solamente de la policía, no solamente del ministerio, no solamente de la alcaldía, que nos acompaña el alcalde de Pedernales, quien también ha sido un apoyo fundamental en esta gestión, y a nombre de todas las instituciones que están en este COE, que básicamente es el corazón en donde funciona la interinstitucionalidad del Estado ecuatoriano, también le expreso mi más sincero agradecimiento al gobierno colombiano a través suyo, y también recibo ese agradecimiento que lo transmitiré a todas las autoridades de nuestro país. Nuevamente el agradecimiento mutuo, la recepción y la emisión de nuestro agradecimiento como gobierno nacional por toda la labor efectuada, y muchas gracias, como siempre cuente con nosotros. Muchas gracias. Ministerio del Interior.